¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué pasa aquí? Fran Triple X73 trayendo un gameplay de Conan Exile para el disfrute de todos vosotros. Y bueno, estamos más o menos donde lo dejamos. Un poquito ahora tirando basurilla. Ah, he tirado, tío. Bueno, a ver si. ¡Ah, oh, joder! Y tiro ahora el. Manda cojones. Esto ponmelo por aquí. Y esto ponmelo por aquí. Vale, vamos a reparar espadas. Eso es. Vale. Un coñazo, a veces hay que ponerlo dos veces, no sé por qué. Vale, por lo demás el hacha está bien, la porra más o menos está bien. Vamos a reparar las dos espadas. Esto que hay, hombre. Brazo ahí humano de alguien, tío. Esto fuera también. Ok. Pues. Joder, que he tirado la. No me jodas. He tirado la esta arreglada. Mírala. Qué Frank eres. De lo que no hay. Venga, va. Seguimos este episodio por donde íbamos. Ya sabéis, estamos bordeando esa muralla. Y a ver hasta dónde nos lleva. Y si encontramos el cristal. No sé cómo se verá el cristal. No lo he visto nunca. Mira. Mira, este es el poblado este que veíamos desde abajo. Cuando íbamos por el otro lado de la. Esa. Hay unos pocos poblados ahí, por lo que veo. Por lado están más formaditos. A lo mejor hay más gente más buena. Como las que buscamos. A todo esto, si miramos mapa, estamos. Efectivamente, el cristal. Ah, no, todavía no, todavía nos queda. Nos queda bordear la muralla hasta aquí. Aquí está el cristal. Venga, vamos hacia allá. Si queréis, os pauso o investigáis conmigo. Bueno, también me lo diciendo en comentarios para saber si hago los episodios de una manera, de otra, o los hago más cortos, más largos. Otra cueva, ¿eh? Hay muchas cuevas, por lo que veo, ¿eh? Así que no encontrar cuevas no es el tema. Es decir, cuando necesitemos araña y tela. Yo me iba donde las piedras, que respawnean, como habéis visto, los animales muy, muy, muy rápido. Bueno, recordad que hemos dejado un saquito justo al final del episodio anterior, principio de este, con lo cual, hasta cierto punto, mira la muralla por donde va, tío. Es enorme, ¿eh? Es enorme. Ahora cualquiera entra ahí dentro, ahí tiene que haber de. Ahí sí que puedes encontrar esclavos todos los que tú quieras. Mira, por aquí está rota la muralla. Echamos un vistazo. O nos arrepentiremos de ello. Veremos a ver si no la cagamos, ¿eh? Veremos a ver si no la cagamos, tíos. ¿Qué sonó? ¿Un conejo por allí? Sonaba algo, ¿eh? Tenemos un sonido que no suelo. Mira dónde hay carbón. Esto está lleno de carbón. Mira, ahí está también rota la muralla. Vamos a sumarnos por aquí, tío. Coño, me han cojonado la gacela. Ahora lo que faltaba es que se hiciera la noche. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos. Aumento de corrupción. ¿Qué dice? Fuera. ¿Eso qué es? Aumento de corrupción. Eso es lo de la bailarina, tío. Pues ya ve, pues como para meterme ahí ahora. A todo esto, Fran. Bebe de vez en cuando, cojones. Y come. Chaval, que te vas a morir por el camino. Bueno, pues aumento de corrupción. Yo no sé si me ha afectado o no me ha afectado o no ha llegado a afectarme. Pero bueno, vale, vamos a seguir a buscar ese cristal. Conejito. Hola, conejito. ¿Dónde le eché el cristal? A ver, más para allá, a ver qué vamos. Y sí, más todavía. Pedazo de murallón, tío. Mira la puerta. Guau. Entonces estamos mirando ahí y cualquier momento nos sale un bicho que además no hayamos visto y no hayamos conocido. Me gustaría ver los elefantes, no sé si están ya. Oye, por aquí hay animales muy amigables, en principio. Más vale que me calle porque dicen que tengo boca cabra. ¿Sabéis lo cuando se dice que alguien tiene boca cabra? Porque basta que diga que. Oye, qué bien todo, para que se joda. Mira el brillo de la espada, tío. Mira el loro del brillo de la espada. Oye, el juego muy bien, ¿eh? Sabéis que a vosotros de todas formas el YouTube os empeora la imagen. Bueno, ahí viene una hiena. El cristal no sé cómo se reconoce. Ahí había una hiena. Ya me habrá visto. Mírala. Bueno, el tema de la paralización es inmediato, los cabrones, vamos. Ahí viene otra. Venga, ven. Ahí está. Vale. Otra vez ha sonado eso, tío.
¿Esto qué es, tío? ¿Por qué está esto iluminado? Otra vez suena un animal que no conozco el sonido, tío. ¿Esto qué es? ¿Por qué veo yo esto iluminado? Primero me metí. ¿Eso será cristal? No, ¿no? ¿Por qué están esas rocas rojas? No, las rocas rojas ya las habíamos visto antes, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues ya más o menos tiene que salir el cristal, ¿eh? Pero no, pero lo de rojo es un bug o algo. Esto es piedra normal, tío. Pero, ¿y esa luz, tío? ¿De dónde viene esa luz? ¡Joder! ¡Coño! ¡La virgen! ¡Guau, tío! ¡Mola! A ver, aquí hay muchos monicacos de eso. Con los monicacos eso... Ya vienen, ¿no? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Cómo vienen todos! ¡Mira! ¡Guapo! ¡Venga! ¡Uno! Vale, esto de un toque... Vale. Vale. ¿Alguno más? Sí. Ahí viene. Puta, por la noche se ven más feos todavía. Me voy a tener que poner la antorcha para ver algo, ¿eh? Pues se le ve los ojos como... Coño, la gacela, tío, me cagué. A ver. A ver si no me ataca nadie, ¿eh? Ahora en el transcurso que hago esto. ¡Hostia! Que no me ataca nadie. Son feos de cojones, ¿eh? ¿Tienen loot? No, ¿no? No tienen loot. ¡Coño! Con la puta gacela, tío. ¡Otro! Míralo, tío. Esto está lleno de bichos de esto. Me voy a dar cristal, tío. ¡Otro! Lo hemos todo de un toque, ¿eh? Con la falcata esta. Está el puto cristal, tío. No creo que estará dentro de una cueva. ¡Mira! Está esperándome, tío, dentro de una cueva. Que no voy a ir a verte a la cueva. ¡Ey! ¡Otro! Joder. Son feos de huevo, ¿eh? Son feos de huevo. De cojones, vamos. ¿Dónde está el puto cristal? ¡Coño! O respawné muy rápido o esto está lleno de bichos de estos, ¿eh? Puede ser ambas cosas. Yo lo que estoy buscando es cristales, que ya no sé dónde voy a mirar. Joder, tío, aquí no hay quien... Anda, venga, a tu casa. Más, tío, es que lo escucho de venir, tío. Mira, acaba de respawnear, es que están respawneando muy rápido, tío. ¿Eso qué? ¿Por qué es de noche o qué? No entendí. ¿Y si les voy matando y van saliendo otra vez? Vamos, para estar jodido de vida, vamos. Joder, ya te digo. Anda, a tu casa. Me voy a gastar la espada. Y encima no vemos el cristal con la tema de del día de la noche. Mira, mira, mira. Están respawneando, tío. Anda, hombre. Pues no sé, tío. ¿Venimos de día o qué? ¿O qué hago? Es que no sé dónde. A ver, ya nos hemos desviado. Según esto. Es donde estábamos. ¿Eh? Ahí arriba, tío. Escucho musiquita otra vez. Aquí lo suyo es que se me acabe ya la antorcha ya. Bueno, carbón había por ahí, tío. Es por aquí arriba. Pero por aquí arriba no veo nada. Aquí lo que hay una caída como un demonio. Flor de loto, ¿no? Digo yo que será flor de loto. Sí, capullo de loto. Amarillo, vale, perfecto. Más. Esto es perfecto para hacernos las pócimas esas y averiguamos cómo se hacen. Nos hemos quedado sin el cristal, tío. No sabemos dónde es el cristal. Y ya he pasado el sitio. Según el mapa de la Wikipedia de Conan, ¿eh? Ponedme en comentarios vosotros si sabéis. No es que me haga falta el cristal ahora, a ver. Pero para verlo, detectarlo, saberlo. Cuando lo veamos, pues saber qué es. Pero la música puede parar ya, ¿no? Un rato ya que no me sigue nadie, pienso yo. A ver, es que nos hemos pasado ya. Está para ahí, tío. A ver si es arriba. ¿Dónde? ¿Quién me...? Hostia, mira. Vete a casa, anda. Venga. Espérate. No te vayas todavía a casa.
a todo esto. Vale, 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 vale. No, vale. Y vale, vale, vale. Con los huesos se hace también un polvo de huesos, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis. Cuando vayáis tirando las cosas, que por lo menos sepáis para qué os pueden, ¿vale? Para qué nos pueden, ¿vale? Pero vamos a hacer una cosa. Esta es la que está tocada, ¿no? Pues esta que está buena, nos la vamos a poner aquí. Por si, por si. Cambiamos más rápido. Vamos a apagar ya por fin la antorcha, porque además se va a joder de un momento a otro. Y eso es. Vamos a ver si... si el tema es que sea ahí arriba. A ver si hay algún sitio por donde subir. A lo mejor hay un sitio por donde subir. Y lo desconocemos. No, por aquí va a ser que no. Mira, carbón. Hablando de carbón, nos puede venir bien para reparar las antorchas. Vale, ahora no se va a hacer de día. Digo de noche, pienso yo. Así que esto es carbón, ¿vale? No sé si lo habéis visto antes, yo creo que sí. Se consigue bastante carbón en una piedrecita de esta. De sobra para dar y para regalar, ¿vale? Ahora ya podemos perfectamente coger esto de aquí y repararlo, ¿vale? Ya lo hemos reparado. Ok. Hombre, sale el sol, nuevo día. Ya había salido, pero bueno, ahora ya se ve mejor. Vamos a ir tranquilitos, viendo también. A ver si encontramos el cristal en este episodio, tío. Si no, pues... es que dentro no podemos entrar, porque no tenemos lo de la bailarina esa. Y además que solo no quiero yo entrar ahí, tío. Bueno, pues, por lo menos al nivel que estoy. Mirad, esto es... si es gris, es que no lo veo bien desde aquí. Si es gris, esto es hierro. Esto es la cerabita esa, la... y aquello negro es carbón, ¿vale? Entonces, esto es... ya habéis visto para el tema de los lingotes lo preciado que es. Me está dando piedra. Ahora me ha dado siderita, macho, es que váyatela. Porque te va a mezclar, ¿sabéis? Pero esto de la siderita es genial. Atento porque nos estamos cargando mucho de peso, ¿vale? Por la tontería de que... ¿ves? De hecho ya llevo mucho. Ahora mismo me atacan y me hacen una historia. Vale, vamos a tirar la piedra, como es lógico. Vale. Ya me puedo mover. Esto lo tiramos también. Carbón, pues intentaremos no tirarlo. Esto nos lo comemos. ¡Qué asco! Poco llevo tantas cosas. Esto para reparar, para reparar. Bueno, las semillas y esto. Las semillas las puedo tirar. Eso es. Y bueno, pues no podemos recoger mucho más. Si no encontramos cristal, pues tiraremos la siderita y tiraremos. Pero bueno, si no lo encontramos, pues eso que nos llevamos para casa. Lo estamos descubriendo, estamos mirando. Pero ya hay hienas. ¿Dónde leche está el puto cristal, tío? A ver, ¿dónde estamos? Tiene que estar por aquí el cristal, ¿eh? Chicos, tiene que estar por aquí el cristal. Mira, ya hay más hierro. Sí, además que... tiene que haber cristal por aquí. Tiene que haber cristal sí o sí. Vamos a mirar por estas rocas... esto es hierro. Esto es hierro. No veo ningún tipo de roca distinta. Esto es hierro. Eso ahí lo que vamos a coger un... ya sabéis lo que nos va a pasar. No nos va a dar tiempo ni a mirar. Nos va a empezar a joder la vida. Porque además eso no se te quita, ¿eh? Cuidado con eso. Que eso vida que te... vida que pierdas estando así. Vida que no... ¡hostias! ¡Chicos! Lo estáis viendo igual que yo, ¿no? Esperarse, coño, esperarse. Vale, esto es nuevo para nosotros. A ver. Rapidete, campeón. Venga. ¡Ey! ¡Guapo! 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 Quiero verte. A ver si eres. Vale, endiñarme endiña aunque tenga escudo puesto, ¿vale? A ver tú qué das. Si no me matas antes, cabrón. ¡Hostia! ¿Se ha roto mi espada? ¿Por qué? Cuidado, 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 cuidado. ¿Eso por qué? No sé por qué, tío. Vale, gana un nivel. Hostia, son duros de cojones. ¿Por qué? ¿Y aquí qué hay? Nada. ¿Y qué me ha dado? No he muerto de milagro, ¿eh? Mira, ¿dónde hay otro?
Bueno, pues... Pues no sé si estará por aquí el cristal, pero si está por aquí el cristal, que puede ser, lo descubriremos en otro momento. Estoy de vida como el que me voy a esconder aquí, tío, mientras me recupero, tío. Hostia, como niña, pero es que había perdido. Me lié a puñetazos, tíos. A ver, de comida ando fatal y de bebida también. Vale, bebida nos llenamos y comida nos llenamos. Perfecto. Hemos ganado otro nivel. Quizás nos lo damos de fuerza o qué. Ahora que estamos por aquí, vamos a ver. Tenemos, tenemos para darnos ahí. Vamos a darnos fuerza 18. Vamos a darnos supervivencia 10. Vitalidad 15. Carga para poder cargar más peso. Pero sobre todo, tío, yo creo que fuerza, ¿eh? Podemos endiñar. Todavía me quedan 8 puntos. Quiero endiñar y matar del tirón. Pero también quiero tener vitalidad, que es que no... ¿Ve? La cantidad de puntos de salud, tío. Vamos a dar uno de estos. Venga, dos de este. 19, 17, vale. ¿Y somos ya level? ¿Qué level? 39, chicos. Pues mira, para levear el sitio no está mal, ¿eh? Tenemos de todas formas saco. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Lo que sí me puedo hacer es una caja y soltar todo lo que llevamos. Por si muero, no tengo que venir rápido, pero vamos. Hemos puesto un saco, ¿eh? Así que... El saco no sé exactamente dónde lo hemos puesto, pero lo hemos puesto por aquí, ¿eh? Vale, ya estamos recuperando vida. Vale, os pauso mientras, si acaso. Ok. Vale, me estoy crafteando un petate. Por sencilla razón que no me he acordado de activarlo, tío. Se me olvida siempre, es que en el arno es así, tío. Y de hecho tú puedes elegir en qué petate salir. Bueno, cada juego es cada juego. Pero la verdad es que me lo tenía que hacer. Me lo estoy haciendo, lo vamos a poner y vamos a ir a ver eso, si nos le veamos ahí. Aprovechamos ya que hemos venido y no encontramos ese cristal, pues nos le veamos. Venga, nos vemos ahora. Vale, ya lo tenemos hecho, así que lo vamos a plantar donde nos deje el juego. A ver. Vale, ahí nos deja. Vale, y ahora sí. Punto de reaparición actualizado. Vamos allá, tíos. A todo esto estamos mirando para dónde está el cristal, tío. Para dónde se supone que está el cristal, a ver. Sí, es que se supone que está ahí el cristal. Atento a los esqueletos. Si no encontramos cristal, ya digo que por lo menos le vearemos. Mira dónde estamos, justo donde vimos el hierro. Y por allí se veía un esqueleto. Míralo, ahí está. Y el puto cristal no estará ahí dentro, tío. ¿Será estas rocas así o qué? Oh, aumento de corrupción. Fuera, fuera, fuera de ahí. Fuera de ahí. Pues no debe ser el cristal por ahí. Vamos a seguir buscando y nos vamos leveando. A ver si viene. Que vendrá por mí. Lo que no me voy a meter yo ahí, que venga él. Mira, va para arriba, ¿eh? Como hayan puesto el cristal ahí, más jodido, tío. Hasta que no tengo una bailarina de los narices, tío. ¿Viene? ¿Quién me vio? Será él, ¿no? Sí, míralo. Endiña. Hostia, ¿ves? Es que es lo que os he dicho antes. Es que hasta con el escudo puesto. Pierdo el. No sé por qué. Me quita la espada, tío. Me quita la puta espada, ¿eh? No me ha dado tanta experiencia, tío. No, no me compensa esto, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Viene otro, ¿eh? Viene otro. Voy a correr. Ya sabéis que para correr me quito esto. Vale. Vale, por aquí no creo yo que me sigan, ¿no? Vale. Bueno, chicos, pues de buena nos hemos librado. Estamos en el río. Me quita la espada. Yo creí que te había hecho algo sin querer o algo. No, no, me quita la espada, tíos. Wow. Bueno, este juego tiene la cosa esa de que si saltas no te hacen mucho daño. Mira, mira los dos. Mira los dos. Mira los dos mamones. Ya se han ido. Voy a hacer yo una fotito ahora con ellos. Pero mira, con la ciudad detrás.
¿Os gusta? ¿Os mola? Venga, ay, que la tiramos. Tirada. Venga, y bueno, pues vámonos para casa, porque otra cosa no. El cristal no lo hemos encontrado, la verdad. ¿Dónde está ahora? En chilla. Vale, nos vamos para casa ya. Estamos recuperando lo de salud. Mira, aloe vera. Vamos a ir pillando. Mira, más plantas de estas del otro, tío. Teníamos. Con esto es con lo que hay que venir. Y va estando solo. Con las pociones. Joder, ¿dónde está? Yo mirando para arriba, mira dónde estaba. Joder, pedazo de bocado me ha dado, cabrón. De peso ando muy mal, Voy a llevar más cosas, pero bueno. Mientras pueda. No hemos subido ahora algo de peso, así que. Mira, ya estoy. No estoy parado. A ver. Y. Sí, tiramos la carne, como es lógico. Y aún así no me puedo mover. Bueno. La carne podrida y aún así no puedo mover porque eso era uno nada más. Tiraremos esto porque la porra al final no la hemos usado, así que esto lo he llevado por si tenemos que reparar la porra. Ya me muevo, pero me muevo para no coger más nada, así que es que ya no me interesa ni tropezarme con cocodrilos. Bueno, me ha visto, ahí viene. Viene más de uno, ¿no? No, el otro no me ha visto. Ahí viene, sí. Vale. Esto es porque he cogido carne. Uf, lo que pasa es que tan justo no puedo estar yo. Porque si no. Ahí está la cueva. A ver, yo. Esto. No podemos estar tan justo al 99. Vamos a tirar. Vamos a tirar los huesos. 97. Vamos a tirar más huesos. 90. Vale. Y el aloe vera este de aquí. No creo que pese mucho. Vamos a ver. Vale, perfecto. Venga, pues vámonos. Mira, más aloe vera. Me queda bastante, Y planta esta del loto, Otra vez, ¿quién viene? Qué pesas son, además, spawneaban. En la noche, cuando estábamos por ahí, acordaron que spawneaban muy rápido, tío, no sé por qué. Mira, más planta del loto. Y por ahí se ven más planta del loto, más aloe. No es mala zona esta. Estamos ya pues bajando el río por el lado derecho. Depende, izquierdo según se suba o. Vale, más a lo, Ey, que le di donde no es. Eso es. No el rino. Pero es que no necesito ahora piel de esta gruesa. Vamos, que vamos a tope y no es que no necesite. Vamos buscando a ver si hay aloes o a ver si hay. Mira, más plantas de estas. Vamos a investigar para el siguiente episodio cómo se hacen las pócimas esas, que nos podamos llevar aquí y regenerarnos salud. Eso te lo tomas del tirón y regenera salud. Mirad qué planta, tío. Es aloe, tío. Aloe, pero con la flor sacada. Oye, aquí hay un montón de aloe, Porque aquí no se marcaba como que había aloe. Bueno, se ve que estando en el río. Esta será la caída de la cascada, tío. Como que no, mira, Cualquiera. Venga, va. Oye, bonita foto, a ver si sale. La foto que había pensado. Vamos a ver si sale. ¿Ustedes qué pensáis? ¿Saldrá o no? Pues puede salir. A ver, si yo esto lo puedo alejar, no lo puedo. Esto es caída, ya lo sabéis, ¿no? Como yo intento hacer lo que quiero hacer. Que además, a ver un momentito, es que no me aleja más. A ver. Oh Dios, ¿qué pasa ahora? Ya está respawneando de todo. Esto es caída, lo sabéis, ¿no? Hostia, no me jodas, tío. Que estoy aquí haciendo una foto. ¡Eh, cabrón! Mira, no puedo ni recoger tu cuerpo, chaval. Bueno, a lo mejor si me da para. Aquí hay que aprovechar. A ver, en el 4 hemos metido el hacha. Además. Oh no, mira, para que salgas en la foto. Sale en la foto, guapo. A ver. Ahorita va a quedar con la mandíbula abierta, pero. A ver. Al momento. Aquí lo estáis viendo. No es la foto que quiero, pero. No me quedan más cojones porque esto no aleja más, así que. Bueno, pues ahí la tenéis.
Con ese cocodrilo ahí, ahí. Ahí, todo matado. Todo matado, señores, todo matado. Vale, nos vamos para casa. A ver qué tal se nota. 4. Ven para acá, picha, dame tu piel. Y si puedo con ella, me la llevo. Vamos a tirar la carne. Y que volvemos a estar súper llenos, ¿eh? Súper, súper llenos. La fibra también la tiramos. Bueno, venga, vámonos. Se supone que no me voy a matar. No lo vamos a intentar. Ya sabéis lo manco que soy. Bueno, de todas formas, si queréis, podemos dejar por aquí el episodio. O, bueno, si os apetece ver mis andanzas hasta llegar a casa, eso ya es otra historia. También decidme en los comentarios, porque la verdad que muchas veces no sé qué os interesa ver, qué nos interesa ver. A lo mejor decir, bueno, pues oye, me hubiera gustado porque a ver con qué te encuentras, a ver qué tal lo pasa hasta que llegas a casa, o no. O Fran, mira, vamos en directo. O Fran, mira, ahora yo me voy a pillar el juego, vamos a jugar juntos y hacemos un directo con sub, celebrando los 500 subs. Pues mira, pues sí, todas esas cositas se pueden hacer, se pueden ver. Y estoy abierto a ellas y además, sí, os hago, como ya he dicho más de una vez, más partícipes, valiente vuelta donde la acabo de dar. Más partícipes del canal, que ya sabéis que no es mío, es nuestro. Joder, cómo está todo esto, ¿no? No. Por abajo, acordaros que nos encontrábamos el problema, había que cruzar a la otra acera. Porque nos acordaros que debajo del este había un... ¡Jerónimo! Que debajo... Mira dónde están. Sabía yo. Me vieron, ¿no? Mira lo que se me vieron. Hostia, con arco, cuidado, ¿eh? Con arco, cuidado. Oye, pues un arquero no me vendría mal. Por si. Me están disparando, ¿eh? Son muchos. Porque ya que vamos para casa, nos llevamos uno puesto. ¡Hostia! ¡No me jodas tú ahora, tío! ¡Cabrón, tío! Venga, ahora va y la tameo. No, la tameo. ¡Dios! ¿Qué hace, llena? Se te ha ido la olla, mira. Mira, y esto más vale, que nos carguemos a uno, al arquero. De todas formas, un arquero no quiero. Mira, ¡epa! ¡Ep! ¡Yep! 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 ¡Zas! 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 Aquí hay un montón de gente, ¿eh? ¡Corre, Fran! ¡Lagueo! Vale, vienen. ¡Fran! ¿Y tú querías cortar esto, tío? ¡Esto no se corta! ¡Fran! ¡Te vas a cortar! ¿Alguien tiene huevo ahora de seguirme? ¿Dónde estáis? Ahora me empiezan a disparar. ¡Que me meo toda! ¡Ay, Fran, qué manco, tío! Ahí no te quería por hacerte el valiente. No ve, no ve gente ahí. Chicos, ya sabéis, necesito ayuda. Así que venirse algún que otro día a que hagamos cosas de esas. Porque, ya digo, yo farmear, seguir construyendo y seguir investigando, seguir descubriendo, seguir avanzando. ¡Hostias! ¡Hostia, que me han seguido! ¡Que me van a matar! ¡Me vais a matar, joder! ¿Y ahora qué? ¡No me jodáis! ¡Joder! Bueno, chicos, pues dejamos aquí el episodio. Porque de hecho además voy a aparecer arriba, ¿vale? Donde tengo el saco. Vamos a dejarlo aquí porque tengo que volver a bajar, coger mis cosas e ir para casa, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente episodio. No me lo esperaba que vinieran, tío, detrás, tío. Han bajado, tío, de la... Coño, pues ya te siguen. Además no sonaba música ni nada. Causante muerte. Fijaros dónde estoy, en el tema del esqueleto, tío. Esto es una aventura ahora, tío, ya por mi cuerpo. O no, ¿vale? Porque si vamos guardando esta mina y no me enfrento a nada y vamos saltando así, como hemos saltado, mira dónde hay carbón. No estamos tan lejos de mi cuerpo, ¿eh? Ahora, eso sí, lo que no podemos es incordiar a esta gente. Es decir, que esta vez no me vean. ¿Qué hacéis? ¿Lo queréis ver? Ahí viene una hiena, ¿eh?
Cuidado, porque no tengo ni un puto arma, ¿eh? La IA no te vende lejos, ¿eh? Está allí, tío. Corre. Bueno, lo que yo os diga, corre. Corre, la hiena entra en el agua. Uy, el rino, tío. A ver si la dejamos atrás, ¿eh? Voy corriendo como alma que se lleva el diablo. Viene un montón de monigotes de esos también. Vale, y aquí era la parte... Esta, aquí es donde ya, ya estamos aquí, ¿no? Esta es la primera cascada. ¡Hostias! Sí, donde me hice la foto con el cocodrilo, tío. ¡Jerónimo! Vale. Hostia, no me jodas. Pues que se me acaba la estamina, tío. No me toques los huevos. Efectivamente, ya estoy sin estamina. Como salga un cocodrilo ahora, me cago. Bueno, recupero bastante rápido la habitabilidad. Mira, ahí está. Vale. Ya estamos al lado del cuerpo, ¿eh? Que no me vean. Ahí está el campamento. Hostia, el campamento ahora está vacío. Pasa igual que antes, es un fallo del juego. Pero vamos a recoger primero mi cuerpo. Ah, no, porque salté. Es que ahora puedo pillarle todo el loot. Ahí hay alguien, ¿eh? Y yo no tengo ni armas, tío. Ha quedado uno. Ahora me encuentro abajo a toda la gente por ahí dando por saco. Bueno, chicos, vaya a ver por lo menos la recuperación del cuerpo, espero. ¡Ah, Jerónimo! Vale, hostia, pues me he hecho daño esta vez. Porque no habré saltado justo en el momento. Vale, y mi cuerpo está... Ya estamos, tío, con la búsqueda del cuerpo de los cojones. Yo salté. Y salí a la arena, o no salí a la arena. Ahí está el cocodrilo. Mi cuerpo no tiene que andar muy lejos, ¿eh? Ahí está el cocodrilo. ¿Pasa? ¡Hostias! ¿Veis? Es que estoy... Recuperar aquí el cuerpo va a ser un problema porque estoy bastante jodido de que no tengo de nada, ¿veis? A ver, vamos a ver si lo sorteamos. Mi cuerpo, necesito mi cuerpo. ¿Dónde coño está mi cuerpo? O sea, ¿aquí llegamos a saltar? Que no me acuerdo ya, tío. No voy a llegar a casa. Yo sé que no me los esperaba. Y nos tropezamos con un cocodrilo, tío. Pero no veo mi cuerpo. También aquí me bajo agua. Como no te puedes tampoco sumergir, porque es muy poca agua la que hay. Esto ya sí está siendo una aventura. Así que si queréis lo dejamos, porque esto está siendo una aventura. Porque esto es volver en bolas a casa. Y si no me han encontrado mi cuerpo, claro. A ver, si llegamos a encontrar cristal. ¡Jerónimo! De una de estas me mato, ¿eh? No le doy justo al momento. Mira, flor de loto de esas. Música. Menos mal que la estamina la... ¡Oh! Oye, las cascadas me quiera que no te ayudan, a huir. ¡Jerónimo! Ahora en toda la piedra, dura. Tío, nada, tío. No sé si sigue la música ahí. Una aventura, tío. Una aventura esto. Otra vez la otra cascada. Y estamos llegando ya al mar abierto. Ya estamos llegando a casa. Vale, perfecto. Vamos a ir recuperando un poco de salud. Digo, salud de estamina. Sigue sonando la música, tío. Yo creo que es que me seguirán todavía. Que si tienen huevo de llegar hasta casa. Y ya en casa recogemos un equipito nuevo. Haré un par de equipos más también para que lo tengáis vosotros. Mira, un cocodrilo, tío. A ver si no me ve. Vamos a separarnos de él. Ahora puede haber otro en esta orilla, entonces es la misma leche. Pero bueno, vamos a coger aire. ¿Vale? Pues vamos, antes, fíjate, si estoy haciendo esto en bola, podía haberlo hecho perfectamente, pero es que me ha cogido de un desprevenido.
Pues si el cocodrilo no llega a estar, también, ¿eh? Porque con todos los que había ahí, todos los tíos pocos que había, pues estaban prácticamente liquidados. Me volví para el cocodrilo y es cuando ya me cascaron. Vale, vale, ya está por allí casa. Ya está por allí porque ya se ven las estatuas. ¡Hello! Por allá hay... No llevo ni la cachiporra para llevarme a otro. Así que... Vamos a llegar a casa con más menos fatiga. Tras este episodio un tanto ajetreado, no me he encontrado el cristal, pero me he encontrado nuevos enemigos con los que hemos combatido y hemos matado. Nos ha servido para levear, para subir nivel. Y bueno, lo único que tendremos ahora es que no me he encontrado tampoco. Lo único que no han salido son fighter en el tema de los esclavos. Pero bueno, la verdad es que no nos podemos quejar. Nos ha servido bastante. Hemos visto un montón de cuevas que hay en el camino del río para arriba. Y hemos visto la zona ya en la que no podemos aún entrar hasta no tengamos una bailarina. Pues a ver, si no encontramos un carpintero y no encontramos una bailarina, vamos a pasar canuta. No sé si estará en un sitio fijo, buscaré o miraré, porque vaya tela marinera. Y bueno, ya estamos llegando a casa. Yo creo que ya... ya incluso con la vista esta, con estas estrellas al fondo, bonita vista, estas estatuas, ya llegando a casa, que ya incluso que podemos pegar una carrera y unos saltitos para librarnos de cualquiera que nos vaya a venir. Y estamos en casa. Chicos, like si les gustó este episodio. No fue muy productivo, pero sí nos sirvió para aprender bastantes cosillas y ver lugares y historias y sobre todo para coger mucho cristal que hemos cogido en este episodio, muchísimo. Y bueno, chicos, lo dicho, aquí tenemos a este que no se habrá tameado todavía. No se tamea nada de tres. A ver, vamos a mirarlo. Para dar una alegría un día de estos. Que va, tío, ¿veis? Y lo dicho, sed más buenos en la vida que yo jugando. Y hoy lo tenéis fácil, ¿eh? Hoy lo tenéis muy fácil. Porque hoy, mira, me despido como me despido, señores. En bolas. Ahí está el tío, en bolas. Que no se me ve ni un huevo, vamos. Mira, voy a ponerme también pujado esto, hombre. ¿Eh? Bueno. Bye, bye.